Hello, hello. Hello, guys. Are you there? Hello, good morning. Good night. Hi, Mayra. Good evening. How are you? Good, I think. All Chain. right. Awesome, then. What about the rest? How are you guys today? ¿Cómo estamos? Good evening. Good evening. Hello, Mabel. How are you? I'm fine. You, teacher? I'm good. Thank you for asking. Happy to hear you. Happy to see you. All right. So, how was your day, guys? ¿Cómo estás su día? Good. Kind of good. I hope it was good. Hola, hola. ¿Cómo ha estado su día, guys? Bien, más o menos bien. O mejor ni hablemos. Very hard. Yeah, I imagine. Me imagino. Well, but the good thing is that you are here and that we are here to learn, right? As I mentioned yesterday. Perdón, pensé que iba a estornudar. Lo siento, es que mucho polvo está haciendo. Y andaba estornudando horrible. Me da alergia al polvo. No es coronavirus, guys. Lo bueno es que no estamos cerquita. No, mentira. Es el polvo. Me da así como estornudos. Pero bueno, guys, como les dije, Menos el mal. día. Menos mal, cabal. Ay, ni modo, ni modo. Pero sí, pero no es corona. Yo sé que no es eso porque siempre me agarro así cuando hay polvo. All right, No, primero so. Dios que no. No, ya va a ver que no, primero dije que no, ya a ver que no, aquí le voy a estar dando guerra en el curso, guys. All right. So, como les prometí ayer, oh, antes de que continuemos, do you have any questions regarding the platform, the tests that are there, que se llaman, siempre se me olvida el nombre de los tests. Ah, los knowledge check. Los mini exámenes que hay después de cada lección, ¿vamos bien? Vamos bien con el. Bueno, recuerden de que este viernes, creo que no se los mencioné la semana pasada, tienen que hacer el midterm test, right? El examen de medio curso. Digamos que la semana pasada y esta son un poquito más pesadas porque tenemos que cubrir tres secciones: sección 1, 2 y 3. Y en la 3 es donde encontramos el midterm exam. Sí, no sé si se recuerdan o ya les habían comentado que sería la sección 1, what are you going to do? La sección 2, what's the matter? Y la sección 3, que se llama you can't miss it, y el midterm exam, right? So remember, but this Friday, that is February 5th, right? Para este febrero 5, tenemos que haber terminado estas primeras tres secciones. Sobre todo el midterm exam, ¿ok? Solo que igual, lo que está en el midterm son toda la información que está en las primeras tres secciones. Luego, las siguientes 2 semanas son un poquito más tranquilas porque, digamos, si usted quiere hacer en una semana una sección y en la otra sección, está bien. Solo que usted ya sabe de que no hay límite de cuánto puede usted hacer en un día, right? Si le queda tiempo de, no sé, estar como Flash y terminar en un solo día las 5 secciones, no hay problema, ¿verdad? La plataforma nunca se lo va a impedir. Si ustedes quieren adelantar lo más que puedan. Así que no sé si tienen alguna pregunta con la plataforma o de lo que está ahí en la plataforma. ¿No? ¿Algún knowledge check que les haya dado preguntas? Hey, Katie. Yo ya voy por la lección 4. Qué genial, vaya, tú nos adelantaste, chido. Mejor, right? ¿Qué tal te fue en el midterm exam?
Bien, la verdad bastante bien. Ah, vaya, chivo, me alegra entonces. All right then, guys. Si no hay preguntas, ya sabes de nada. Bueno, si no hay preguntas, guys, entonces continuemos. If you remember yesterday, vamos a sacar la pizarra. All right? So if you remember yesterday, I promised that we will cover on, in, and at. No sé si se recuerdan que al final de la clase lo dije. On, in, and at. These are preposition of place and time. Son preposiciones de tiempo y lugar. ¿Quiénes ya habían escuchado de esto o ya conocen un poquito acerca de esto? Así. Acuérdense que no hay preguntas, no hay respuestas incorrectas, guys. No se preocupen. Bueno, vamos a, estas son preposiciones que son cuando se utilizan para dar más información de dónde usted se encuentra, ya sea físicamente o en tiempo, right? Vamos a ver de una vez las dos. O bueno, ustedes me dicen si solo quieren que comencemos con las de lugar y luego con las de tiempo. A mí me gusta llevarlas las dos juntas porque así se ve de una vez cuando se ocupa una y cuando se ocupa otra. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Con el on, in, and at se utiliza, por ejemplo, cuando, ¿cómo podemos decir que estamos en la parada de buses? ¿O cómo podemos decir que estamos en nuestra casa? ¿Cómo podemos decir que estamos en no sé, en otro país? En español es bien fácil, porque solo decimos en, en, right? Estoy en la parada de bus, estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, estoy en la calle. Sin embargo, en inglés, guys, el en se divide en tres: on, in, and at. Y no todas se pueden utilizar para lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, el in, vamos a poner aquí time y vamos a poner aquí place. Right? Para el tiempo, el in, vamos a comenzar con in, se utiliza cuando nos referimos a months, o sea, meses, años, centuries. Esto. Centuries and long periods of time. Y a periodos largos de tiempo. ¿Cómo qué? Me van a preguntar. For example, when you want to say that you are in junio, por ejemplo, in June, July, any month, right? Si queremos decir año, in 2017, 2020, year in general, right? Si queremos decir centuries, right? In the next century, por ponerles un ejemplo, right? O periodos largos de tiempo. Por ejemplo, in the 1980s, right? En los años, cuando la gente dice en los años 80, right? Esos son periodos largos de tiempo. En los 80s, right? In the 1980s. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Cuándo se utiliza in? Yes. 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 Okay, awesome then. All right, ahora, este es para tiempo. Vamos a dividir acá. Ahora, para lugar, el in se utiliza para enclosed spaces, all right?
and geographical regions y regiones geográficas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estamos hablando de enclosed spaces, vamos a ponerlo aquí. Puedes decir in the room, in the bathroom. Lugares encerrados. ¿Qué otro lugar encerrado podría ser, guys? Una biblioteca. Perfecto. ¿Cómo sería entonces? In the library. Es que, ajá. Perfecto. No se preocupe, no se preocupe. Pero si está correcta, está correcta la respuesta. In the library, in the garden. Pero también no solo espacios encerrados grandes. Puede ser espacios encerrados chiquitos. Por ejemplo, en el bolsillo, in the pocket, right? Puede ser in the pocket, in a box, etcétera, right? Ahora, cuando hablamos de geographical regions, nos referimos literalmente a lo que dice, regiones geográficas. In San Salvador, in El Salvador, bueno, in El Salvador, right? Yo lo tengo que decir bien. In El Salvador, in, ¿qué? Mexicanos, in Apopa, in Chalatenango, Chalatenango, all right, etc. En cualquier región geográfica, si no es El Salvador, in what, Manchester, lo que sea, right? A eso se refiere con regiones geográficas, pero también espacios encerrados, como su cuarto, su habitación, su baño, los bolsillos de sus pantalones, en la cartera, right? En la cartera. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Yes. All right, vamos a separarlo entonces. Así que, quiero ver. Vamos por arriba, para que me quepa todo, porque no sé si me va a caber. A place. In closed spaces. Más para arriba. Más para arriba. Ahí está, hoy sí. Vaya. Vamos con on. On ya se utiliza, por ejemplo, hay una diferencia entre on and in, por ejemplo, en el tiempo. Porque el on se utiliza, oops, no escribo, for days and dates, all right, para días y para fechas. Ahora, ¿a qué me refiero con fechas? Por ejemplo, para días, ¿qué día estamos hoy? ¿Qué día es hoy? February 2nd. El día de la semana, ¿cuál es? Thursday. Perfect, right? So Thursday. We use on. Exactly. Perdón. We use on for days, right? On Tuesday, on Wednesday, on Saturday, etc., right? Days in general. Pero también como la fecha que ustedes me dijeron, right? Dates, right? For example, on. ¿Cuál es hoy? Y ustedes me respondieron, February 2nd. That is correct, thank you. Coma 2021, right? Para fechas en específico, ¿sí? Or, for example, su cumpleaños, birthdays, on, pero también puede utilizarse, por ejemplo, para decir asuetos, como por ejemplo, el asueto de Navidad generalmente lo dan, right? So, on Christmas, on Independence Day,
Independence. Sorry, no me acuerdo cómo se escribe independence. Y es independence. Ahí está, sin esa N. All right. On Independence Day, on my birthday. Right, in general, cualquier fecha. La diferencia, guys, entre on and in es de que en, cuando utilizamos in es o solo meses o solo años, no pueden ir juntos. Si ustedes quieren juntar en la misma fecha meses y años y días, por ejemplo, tienen que utilizar on, ¿sí? Si solo van a decir, por ejemplo, este curso termina en febrero, entonces sería this course finishes in February, right? Pero si queremos dar una fecha en específico, digamos que termina mañana el curso. Entonces puede decir, this course ends on February 3rd. Right? Vamos a poner el ejemplo aquí. This course ends in February. Right? Podré cambiar de color. Quiero ver. Sí se puede. All right. Y digamos un ejemplo con on. Sería this. Voy a cambiar de color para que se entienda que es el ejemplo. Ends, por decir que termina mañana. On February 3rd. Right. Este curso termina en el 3 de febrero, porque ya es una fecha en específico, right? En el 3 de febrero. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. All right. Ahí está. Ok, vamos con in en lugar, all right? So in, vamos a ponerlo aquí, ahí está, all right. So in, excuse me, no serían de on. ¿Verdad? Oh, yes, thank you, I'm sorry. Estaba viendo el de arriba, gracias, gracias. Miren, ya los iba a confundir, I'm sorry, pero gracias. On, ahora, on del lugar, guys, se refiere a, we use it for surface, right? Surface significa superficie o superficies, right? Superficie and public transport, transporte público, right? So, for example, it can be on the wall, right? Superficies. Vamos a hacer más grande esto. On the wall, on the ceiling. Pero si hablamos de transporte público también, por ejemplo, puede ser on the bus, right? On the car, etc. Right? Hablamos de superficies y transporte público, o en realidad transporte de cualquier tipo, right? En el que ustedes se muevan. All right. ¿Cuál ejemplo podríamos poner acá? For example, you can find, oops, you can find the mop on the floor, right? Puedes encontrar la, el trapeador, I'm sorry, en el piso. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? You can find many options on the menu, right? En un menú de restaurante. Podemos encontrar muchas opciones en el menú, right? On the menu. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, on a page, también en una página. You can find, or you can, ocupemos otro verbo que no sea find. You can draw, dibujar, right? On a page, right?
podemos dibujar en una página. Que están hablando de superficies. ¿Ok? Así que on, cuando es del lugar, es superficies, transporte público. Right? On the wall, on the ceiling, on the bus, on the door, on the floor, right? En el piso, en el menú, en una página, en la mesa, right? Y cuando lo utilizamos para tiempo, es para días y fechas en específico, right? On Tuesday, los días, right? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Y fechas en específico. Cuando usamos, cuando digo fechas en específico, es que lleva mes, día, mes o día, mes, año, right? Cualquiera de esas dos. ¿Vamos bien hasta ahorita o sienten que voy muy rápido? No, está bien. Vale, chivo entonces. Ah, pues vamos ya con la última, que sería at, right? Vamos a moverlo por acá. Y sería at para tiempo primero. At para tiempo, right? Now, for time, we use it, voy a ponerlo así. We use it for precise time. Para tiempo preciso. ¿A qué me refiero yo cuando les digo tiempo preciso? Cuando decimos una hora exacta, por ejemplo. Bueno, una hora en general. Por ejemplo, la clase comienza a las 8. So it will be at 8, all right? 8 o'clock. A las 8 en punto. O por ejemplo, practice will be at 8:30 or 8:45, etc. También puede ser cuando decimos tiempo preciso, cuando la gente dice mediodía, right? It will be at noon. Or, for example, a la hora de dormir, at at bedtime, right? Or al amanecer o al atardecer, también se utiliza at. At sunrise. Sunrise, ¿qué es? ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. Perfecto. Amanecer. Y at, oops, espérame. Ahí está. Sunset sería, entonces. Atardecer. Perfecto, atardecer. Ahí está. All right. At sunrise, at sunset. Y también any of them, right? ¿Qué otro? At the moment, en ese momento preciso, right? Si quiero poner un ejemplo, sería entonces. Vamos a cambiarle de color. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, digamos que no hubiera cenado, right? Y después de las 10 de la noche voy a ir a comer. Mentiras, no voy a ir a comer, pero un ejemplo, right? So, I will have dinner at 10 o'clock, right? Or, you can also say, we can have dinner at the moment we arrive at the restaurant. Si lo queremos hacer ya más específico de lo que estamos hablando, right? We can have dinner at the moment we arrive at the restaurant. Just give me a moment. All right? Podemos cenar en el momento que lleguemos al restaurante. Okay? Ahora, ese es for at, tiempo preciso. Ahora, so far so good con at. Yes. Okay. Voy a tomar su silencio como un sí. All right. So let's go with at, with place. Okay. Cuando decimos place,
lo utilizamos. We use it for points and institutions. Ahí está. All right. ¿A qué me refiero con puntos e instituciones? Como puntos de referencia, guys. Right. ¿Cuál puede ser un punto de referencia? At the bus stop. Right. En la parada de bus. En la puerta. Right. At the door. ¿Qué otra puede ser? En la esquina. En la esquina sería una referencia, como cuando damos direcciones. Right. At the corner. ¿Qué otra podemos utilizar? For example, at the front desk. Right. En la recepción. The front desk. Etcétera. Right. Y si les quiero dar un ejemplo. Okay, so for example, with the bus stop, at the bus stop, right? Digamos que voy camino a mi casa. I'm at the bus stop. Or for example, I'm waiting for you at the entrance, right? Estoy esperando por ti en la entrada. Por ejemplo, que le hablamos a alguien y nos vamos a encontrar en un lugar y le decís, ¿a dónde me vas a esperar? Ah, en la entrada del centro comercial, right? Oh, I'm waiting for you at the entrance, right? Or, for example, cuando decimos instituciones, no solo me refiero a trabajos, también, por ejemplo, lugares de comida. Dígame un lugar de un restaurante que le guste, guys. Bennigan's, right? Bennigan's, right? I'm at Bennigan's, right? At otro restaurante que le guste? Pizza Hut. Pizza Hut, all right, awesome. I'm at Pizza Hut. I'm at this restaurant, right? Right? So, cuando digo instituciones, puede ser literalmente cualquier lugar, no solo trabajos, pueden ser restaurantes, pueden ser restaurantes, lugares, por ejemplo, que van a ir a pagar una factura, claro, digo, whatever, right? Or any place, right? Institutions in general. So, guys, so far, so good. Estamos bien con la explicación. Yo les enviaría este screenshot a su WhatsApp para que puedan tener una copia de esta explicación. Pero antes de que pasemos a la práctica, porque vamos a practicar esto ahorita, me gustaría saber si está claro las 6, porque honestamente hemos visto un montón en media hora. Pero el punto de esto no es cubrir contenido, sino de que ustedes lo comprendan. No sé si se ha comprendido el contenido. Por mí no hay problema volverle a explicar y dar otros ejemplos. Tal vez si podemos una breve explicación, creo que dijo, porque sí, yo no he entendido mucho lo que acaba de decir. Ah, ok. Bye. No sé si le puedo poner el micrófono porque se escucha. Gracias, lo siento. Se escucha como feedback. All right. Esto, guys, estas tres preposiciones se utilizan cuando nosotros queremos dar direcciones en general. Pero cuando me refiero a direcciones, no me refiero de que cómo hago para llegar a galerías, por ponerles un ejemplo, sino para decir a dónde estamos físicamente y para hablar también de fechas, años, etcétera, right? Entonces, esta parte es del tiempo, por ejemplo, para dar la hora o para decir, tengo una cita a las 7 de la noche, right? Tengo que ir
en tal fecha a una cita médica, por ejemplo, right? O mi cumpleaños es el y dicen la fecha. Hay que saber la diferencia, por ejemplo, cuando se utiliza in, cuando se utiliza on y cuando se utiliza at, cuando estamos hablando de todo eso. Porque en español es más fácil, ya lo conocemos. Tengo que estar a las 3 de la tarde. Tengo que estar el jueves. Tengo que estar, o por decirlo así, las elecciones son en febrero, right? Algo general, en, el y la son los que utilizamos para tiempo en español, right? Entonces, ¿cuál utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a hablar de fechas de meses en general? Para hablar de meses en general, se utiliza in, right? For example, las elecciones. Es un ejemplo que quizás no tendría que ocupar, pero es el más cercano que tenemos. Las elecciones son en febrero. Ya estamos en febrero, right? So, elections are in February, right? ¿Cuándo es la independencia? ¿En qué mes cae la independencia, guys? September. Entonces, no vamos a decir it's on September. Se dice it's in September, right? Si, a menos que queramos referirnos a la fecha en específico del día de la independencia, we say on Independence Day, right? In es solo para meses, años y periodos largos de tiempo, right? Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la cuarentena? In 2020. Vamos a ir escribiéndolo de una vez. In 2020, the quarantine started, right? Right? En el 2020 comenzó la cuarentena. En el 2020 pasó tal cosa. Por ejemplo, ¿cuándo nacieron ustedes? Me van a decir un año X, right? Que sea el 1900 ayer, right? No estoy bromeando. Por ejemplo, my date of birth is in 1994, right? 1994, el año en que nací, right? In 1994, right? O por ejemplo, ¿cuándo fue los terremotos de El Salvador? It was in 2001, right? Fueron en el 2001, ¿sí? In. Ahora, ¿vamos bien con in? ¿Solo esta parte de acá? ¿Solo esta parte de acá? Sí. Sí, ok, sí. Vamos con on, entonces. Con on se utiliza ya para cosas un poquito más específicas, pero no tan específicas. ¿A qué me refiero con esto? Días y fechas en general. Si se fijan en el anterior con in, solo mencionamos años y meses. Pero ¿qué pasa si yo les quiero decir un día? Ya sea un lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana. No puedo utilizar el in. Para decirles un día de la semana, tengo que utilizar el on. Entonces sería, si yo quiero decir, el lunes va a comenzar la clase, en inglés sería, the class will start on Monday, right? Vamos a poner aquí el ejemplo a un ladito. The class will start on Monday, right? Porque si se fijan en el anterior, es como que no existen los días. Entonces, ¿con cuál vamos a decir qué día sería? Con on, right? On Monday, on Sunday, on Tuesday. Y así sucesivamente. Pero también fechas específicas. ¿A qué me refiero con fechas? Que lleven mes y día o mes, día y año. Por ejemplo, mes y día. El día de la independencia. ¿Cuándo es? Ya me lo dijeron, que sería el 15 de septiembre. Esa ya es una fecha en específica, right? Que lleva mes y lleva día. So it will be on September 15, all right? O una fecha más específica que lleve el año, como nuestros cumpleaños. ¿Quién le gustaría compartir
su cumpleaños, el día, mes y año. Si no, no se preocupen, se lo voy a dar el mío. Yo. A ver, dime. ¿Cómo sería? On December 2nd. Ajá. Awesome. Sí, el año. Del 2012. No me recuerdo cómo decirlo en inglés. ¿El 2002 o el 2012? 2002. A ver, 2012, te escuché. No puedes estar aquí, te dices. No, mentiras. Right? 2002. Right? 2002. My birthday, dijo Katie, is on, y lo dijo bien, right? It's on December 2nd, right? 2 de diciembre, 2002, del 2002. Entonces, fechas en específico. Pueden ser cumpleaños, pueden ser aniversarios, pueden ser asuetos, como por ejemplo el Día de la Independencia es asueto, el Día de los Santos Difuntos es asueto. Diciembre, el 25, creo que lo dan a sueto, y el primero de enero, right? Entonces, cuando son fechas en específico, utilizamos on Christmas, on New Year's Eve, en el año nuevo, on my birthday, right? En mi cumpleaños, o días en general, un lunes, un martes, un miércoles, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, right? So far, so good. Con el on. All right. Acuérdense que ahorita estamos viendo de tiempo. Ya después vamos a ver del lugar. All right. Entonces, de tiempo, esas son. Cuando utilizamos el at, solo para hora en específica. Si se fijan, en el at no estamos hablando de días, no estamos hablando de meses, no estamos hablando de fechas. No sé si se ya dieron cuenta con el at. No se menciona, vamos a ponerle aquí, sí o no. Aquí no están hablando de días, no están hablando de fechas, no están hablando de años con el at. El at es para tiempo preciso o tiempo en general, right? Porque, por ejemplo, al mediodía se diría at noon, right? O, por ejemplo, que a qué horas me toca entrar a trabajar, at 8 o'clock in the morning, a las 8 de la mañana, right? A qué horas me toca salir, at 5 p.m., por ponerles un ejemplo, right? Or for example here, a qué hora comienza la clase, guys? At, o no se dice at? Yes. Uh-huh. ¿A qué hora sería, Katie? At 8 o'clock. Exactly. Puede ser cualquiera de los dos. At 8 o'clock or at 8 p.m. All right. Puede ser cualquiera de los dos. Perfecto. Ahora, si gustan, nos quedamos solo con preposiciones de tiempo y practicamos mañana preposiciones de lugar. Porque si no, no me practicaría en nada el día de hoy. All right. Y quiero que por lo menos un ratito me lo practiquen. Esto se lo voy a traer de nuevo el día de mañana. All right? No sé si están de acuerdo o les gustaría que les explique de una vez el lugar. A mí me gustaría que explicara también lo otro. Ah, vale, chivo entonces. Ah, pues continuemos. Y mañana lo que podemos hacer es de que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para practicar. All right. Así que continuemos con las preposiciones de lugar. ¿Alguna, antes de que continúe con place, guys, tienen alguna pregunta con las preposiciones de tiempo? No. All right. ¿Seguros? No. Igual, si les da penita preguntarme aquí, no se preocupen, mándenme un chat en privado por WhatsApp y yo les doy más información por ahí. All right. No tengan pena, háblenme por allá también. All right. Entonces, continuemos con las preposiciones de lugar. Ahora, esta es, digamos, un poquito parecida a las preposiciones de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? De que el in es como que digamos que algo está inside something, que está adentro de algo. Puede ser países, ciudades, municipios, estados, como le dicen en Estados Unidos, right? Cuando me refiero a eso, podemos decir en San Salvador, in San Salvador, in El Salvador,
in Soyapango, in Mexicanos, in Cuscatancingo, in Chalate, in Ojos de Agua, whatever, right? Cualquier ciudad o municipio. Pero también pueden ser los departamentos, right? In La Paz, in Santa Ana, in San Miguel, in La Unión, etc. Right? Hablando de lugares geográficos. Ahora, hablando de lugares cerrados, puede ser también adentro de su casa, right? ¿Qué tenemos dentro de nuestras casas? Cuartos, baños, cocina, sala. Solo eso me acuerdo, espérense, me voy a acordar de mi casa. Cuarto, cocina, right? Ah, pues sí, in my room, right? In the bathroom, in the kitchen, right? Adentro, right? En la cocina, en el cuarto, en la sala, right? In the room, in the kitchen, in the living room. Ahora, no solo se refiere a lugares grandes como su cuarto, también se puede referir adentro de cosas chiquitas. Por ejemplo, si ustedes tienen una cartera, in the purse, right? En la cartera, que las mamás antes decían, anda a comprar pan, saca el dinero, está en la cartera, le decían a uno. Ella iba uno a la cartera, metía la manita y sacaba el dinero para el pan, right? Porque está adentro, right? Inside. O en la bolsa de los pantalones, in the pocket, right? Así como está aquí, ¿ven? Vamos a poner ahí. In the pockets, right? In a box, right? So, es para eso se utiliza in. Para lugares más chiquitos y encerrados, pero también para regiones geográficas. Y las regiones geográficas pueden ser ciudades, como les dije, ciudades, municipios, estados, países, etc. All right, continentes también. In Asia, in America, in Europe, right? ¿Vamos bien hasta ahorita con el in? Acuérdense, in, en otras palabras, es como adentro de algo. All right? O países, ciudades en general. ¿Estamos bien? Yes, no? Yes. All right. Yes. Awesome then. Chivo. Ah, pues vamos con on. La diferencia del in y el on en las preposiciones de tiempo es que esto lo utilizamos como, por ejemplo, cuando queremos decir que algo está encima de algo, right? En una superficie. O en el transporte, en transporte público o transporte en general, all right? Por ejemplo, si estamos hablando de superficies, ¿qué cosas pueden estar en superficies? Por ejemplo, en la pared es una superficie, right? La pared. Podemos colgar cuadros, podemos colgar, yo he visto gente que pone en las paredes las televisiones, pone en las paredes, pósters, lo que sea, right? So, on the wall, right? Porque tiene que estar en la superficie de la pared, right? ¿Qué otra cosa? En las mesas. We eat on the table, right? Comemos en la mesa, right? Porque estamos poniendo los platos en la superficie de la mesa. ¿Qué otra cosa podemos hacer? On también puede ser on the ceiling, en el techo. ¿Qué encontramos en el techo? Los focos, right? I have on the ceiling the light bulb, right? Puedo encontrar en el techo el foquito de la luz. ¿Qué otras cosas podemos poner en el techo? Un montón de cosas más, right? ¿Qué otra cosa? Superficie. ¿Otra superficie que ustedes conozcan, guys? On the table. Perfect. Gracias. On the table, right? En la mesa. On the table, you can find a lot of things, right? En la mesa podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, la sal, las servilletas. Comemos ahí en la mesa también. On the table. También el piso, guys. Por ejemplo, el piso es una superficie. Y todos andamos on the floor, right? We are on the floor. Where can you find the trash can? ¿Dónde podemos encontrar el basurero? On the floor, right? Encontramos el basurero en el piso. Encontramos un montón de cosas también, right?
quiero ver qué otra cosa. On the door, right? En la puerta. A veces la gente, bueno, yo, para que no se me olviden cosas, dejo anotado un post-it y lo pongo ahí para que antes de salir de mi cuarto yo me acuerde de llevarme lo que sea que esté anotado ahí, right? So on the door, we can find a lot of things too. On the table, on the on my desk, right? Hay personas que en sus casas tienen escritorios, so you can find things there as well, like pens, pencils, etc., right? ¿A dónde tienen, digamos, si están recibiendo la clase en una computadora? ¿A dónde tienen la computadora? I have my computer on the table. I have my computer on my legs, right? A veces las computadoras las ponemos en las piernas. Eso sería on my legs, porque está encima, encima de mí, right? Entonces el on es para superficies o cosas que están encima de otras cosas. También para transportes. Por ejemplo, cuando vamos en el bus, decimos, I'm on the bus, right? Aquí está. O cuando vamos en un vehículo, right? I'm on the car, right? Cuando vamos en el carro, on the car. On the motorcycle. Si tienen motos, por ejemplo, pueden decir that you are on the motorcycle, right? Pueden decir que van en la motocicleta. ¿Vamos bien con el on? Yes, no, maybe. Yes. Yes, all right, cool. Vamos con la última. Teacher. Dígame. Teacher, solo tengo una pregunta. Hoy creo que tengo una confusión con el in y el on, por lo que acaba de mencionar. Por ejemplo, si yo digo, yo iré en mi carro, ¿cómo? No, en ese caso, no sé si estoy mal. No sería, I will go in my car. Uh-huh. Sí, digamos que ahí sería on my car, porque va a ir en su carro. La diferencia sería de que le quiere dar énfasis. Si va a ir en su carro o si le quiere decir a la otra persona que está adentro de su carro. Si le quiere decir que está adentro de su carro, va a ocupar in, right? Que por ejemplo, entonces digamos que va adentro de su carro o que alguien la está esperando adentro de su carro, right? Que usted se baja al centro comercial y a veces lleva copilotos o personas extra en su carro y a veces solo uno se baja a comprar y luego se regresan. Y entonces esas personas quedaron adentro, right? In my car. They are in my car, adentro de mi carro. Pero si quiere decir que va a ir a una visita, por ejemplo, en su carro, ahí dice, I'm going on my car. Voy a ir en mi carro. Cuando está describiendo, por ejemplo, ¿cuál es el transporte que va a utilizar? Utilizamos on. Pero si quiere decir que va adentro del transporte, utilizamos in. No sé si se entiende la diferencia. Sí, ok. Chivo, entonces. Sí, solo recuerden que el in es cuando nos estamos refiriendo adentro. Adentro de los lugares. On, si es transporte, es solo cuando decimos de que vamos a ir en ese transporte, right? Ya sea buses, carros, motocicletas, patinetas, bicicletas, lo que sea, right? Ese es el on. All right. Let's continue with at. All right. With at, vamos a poner un cuadrito aquí. All right. With at, ya lo utilizamos, digamos, como para lugares más precisos. Por ejemplo, que yo le voy a decir a usted, las voy a esperar en la Pizza Hut, right? O ya estoy en la Pizza Hut, que vamos a ir a cenar o desayunar o almorzar, lo que sea. Le voy a decir cuando yo le hablo por teléfono, hey, I'm at Pizza Hut. What are you? Le estoy avisando de que ya estoy en la Pizza Hut. Y preguntándole dónde es que están ustedes, right? So, at, we use it for points. Y cuando digo points, me refiero como puntos de referencia, right? Por ejemplo, la parada de bus, ¿puede ser o no puede ser un punto de referencia? Yes, no? Yes. Yes, thank you very much, right? So, for example, un montón de gente dice, la parada de
la 44, la parada de la 30, la parada de la 2, lo que sea, right? Esos son puntos de referencia, right? O por ejemplo, si vamos cerca de una parada de buses, decimos, en la parada tal, más allá está mi colonia, right? At the bus stop. At the corner. No sé si se han fijado que los salvadoreños somos bien especiales para dar direcciones. ¿Qué le dice? Vaya, sigue esta calle para abajo en la esquina, donde ve un palito de mango, le dicen, right? Ahí cruza a la derecha. Si se pasa y se encuentra a un palito de aguacate, ahí es que ya se pasó, se tiene que regresar. Todos esos son puntos de referencia, right? Y podemos utilizar at the corner, right? At the store, en la tienda. At the supermarket, right? At Walmart, si es que le gusta ir al Walmart. At Super Selectos, si es que le gusta ir al Super Selectos. At the market, right? Los mercados municipales. Todos esos son puntos de referencia. Si queremos decir lugares más específicos todavía, decimos, por ejemplo, at Metrocentro, at Galerías, at Multiplaza, at Plaza Mundo, at etcétera, right? Pero también lugares de trabajo, right? Si ustedes trabajan, por ejemplo, van a decir at, no sé, que trabaje yo en el Wendy's. I work at Wendy's, right? Y la gente ya sabe que Wendy's es un restaurante de comida rápida, right? I work at Pizza Hut. I work at Bennigan's, right? O lugares más específicos todavía, que por ejemplo, cuando vamos a un hotel, primero tenemos que pasar a recepción. ¿Cómo se dice recepción en inglés? Front desk. Y aquí lo tenemos, right? At the front desk. O hay personas que lo conocen como lobby, right? At the lobby, all right? Recuérdense que at, ya sea para tiempo o para lugar, son cosas bien específicas y precisas, right? El on, si es para lugar, son para superficies o para transporte, right? Superficies, o sea, encimita de las cosas. Y si es para fechas, si es para tiempo, perdón, son para fechas y días de la semana. Si hablamos de in, es que está en lugar, estamos hablando que está adentro de algo, right? En la bolsa del pantalón, en la cartera, en mi habitación, en el baño, o en algún país, geográficamente hablando. En un país, en un continente, all right? Y in, perdón, para tiempo, estamos hablando en general de meses, años, periodos largos de tiempo. All right? No sé si hoy sí sienten que está un poquito más claro. Haríamos unos ejemplos ahorita para ver si estamos bien. Quiero ver. Porque ya solo nos queda menos de 7 minutos para irnos. Mañana practicaríamos esto. Practicaríamos primero el on de preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. ¿Quién me puede dar un ejemplo utilizando el in? Ya ustedes escogen, ya sea para tiempo o para lugar. In. Recuérdense, vamos a regresar a la otra paginita. In, dijimos que es, si es de tiempo, meses, años, periodos largos de tiempo. Right? In, si es para lugar, es adentro de cosas o geográficamente hablando. Países, ciudades, continentes, departamentos, estados. Uh-huh. Vamos a ver. ¿A dónde vivimos, guys? Yo quiero decir un ejemplo. All right, primero tú y luego Katie. I live in Santa Ana. Awesome. I live in Santa Ana. Thank you. All right, thank you very much. Katie? I travel in England. Creo que sí la dije bien. England? No.
Inglaterra. All right, ya has ido ya, entonces. In. All right. Digamos que sí es correcta, pero digamos lo correcto sería I have traveled to England, right? Oh. Pero si quieres decir on England, es digamos que tú estuvieras allá y decís, hey Katie, ¿a dónde estás? Hey, I'm in Inglaterra. So I'm on England, right? On, perdón, in. Yo lo estoy confundiendo. I'm sorry. Eso le está diciendo. Yes, in. Yes, I'm sorry. I'm in England. All right. All right. Perfect. Perfecto ejemplo, Katie. Thank you very much. ¿Quién más? Con cualquiera de los tres, no solamente in. The color in the bathroom is blue. Perfect. The color in the bathroom is blue. It's blue, amazing. All right, cool. ¿A dónde están ustedes ahorita? I am near on my house. I am near of my house, me dijo. On my house. On my house. O podemos decir, I am on my house. Solo que el aquí sería como ya es un lugar en general en específico, se puede decir I am at my house. Como es un lugar grande en específico. Yo quería decir que estaba cerca de mi casa. Pero ahí como es cerca de su casa sería I am near my house. On my house. Ajá. No. El on se utilizaría ya cuando está en el lugar. Si está cerca del lugar, sería I am near my house. Pero si quiere decir, digamos, que ya está en su casa, puede decir I am at my house. Uy, espérame. I am at my house. Thank you. All right, guys. Unos dos ejemplos más antes de que nos vayamos, porque ya casi es la hora. My interview is at 3 p.m. Awesome. It's at 3 p.m. Veo que Carla quiere opinar. Carla Guevara, dígame. The picture is on the wall. Awesome. Perfect. The picture is on the wall. Exacto, ¿verdad? Ponemos fotos en las paredes. Cool. Hay personas que ponen también diplomas, títulos, etcétera, right? Díganme unos dos ejemplos. Kevin, dígame. My birthday is in May. It's in May, perfect, right? Porque solo estamos diciendo el mes. Perfecto, perfecto. A menos que digamos la fecha en específico, día y mes, se utiliza on. Si solo decimos mes, es in. Perfecto. Una más, antes de irnos. Así estoy desde hace rato, vean. Y ya llevamos cuántas, 2, 4, 6, 7, miren. All right. Pero ahí sí, una más antes de irnos. Piensen. Podría ser August 5th is the day of the Savior of the World. On August, uy, espérame. It's the day of the Savior of the World. Perfect, right? La fiesta patronal de San Salvador, right? Perfect, thank you. On August 5th is the day of the Savior of the World. Perfect. All right, guys. Hoy casi no hablaron ustedes, solo yo hablé, and I apologize for that, y me disculpo por eso.
pero les prometo que mañana vamos, ustedes van a practicar. All right? Así que, ¿tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Vamos a, yo no. Les comparto estas screenshots, no se preocupen, se lo pueden mandar al WhatsApp. All right? So, well, so remember guys, we will practice this tomorrow, so don't feel bad. Nos vamos a practicar, nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para que lo podamos entender, ¿sí? Mañana, para ser más específicos, le voy a traer temas, ¿ok? Para que practiquemos las seis cositas, ¿all right? Para que ustedes no tengan que estar pensando en ejemplos. Para mientras, luego ustedes van a tener que darme los ejemplos, ¿sí? So guys, with that being said, thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow. Por favor, vengan mañana porque vamos a practicar esto, ¿sí? So thank you guys. I hope to see you tomorrow. Take care. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. You're welcome. Take care.